Buenas noches y bienvenidos una semana más a esta cita con nuestra alcaldesa, Paloma García Gálvez. Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada tuvimos que hacer una paradita porque nos fuimos aquí a Madrid, y yo, yo tuve la suerte de dar, cubrir aquella información, y usted tuvo la suerte y la obligación de estar un año más en Fitur. ¿Cómo ha ido? La verdad es que Fitur no es nunca una obligación. ...creo que es la mejor manera de representarme en Almadena... ...no solamente en España, sino también en el resto del mundo... ...sabes que Fitur es la feria más importante... ...del turismo que tiene, que tiene España, que se celebra en Madrid... ...y es el escaparate donde todos los municipios... ...de la Costa del Sol, pues, eh, exponemos nuestros productos... ...y por supuesto, allí tenemos que estar... ...y allí queremos estar. Yo me imagino que Paloma García Galvez... Yo, ...ya es el segundo Fitur que va a usted... ...ha estado en todas las ferias... ...que están en el calendario importantes. Pero ya es la segunda vez que repite en esta cita promocional turística. Eh, ya cuando se va a segunda vez, ya se conoce el camino. Y cuando quiero decir el camino no me refiero, por supuesto, al trayecto de cómo llegar a Madrid. Sino saber cómo se trabaja, cómo se contacta, eh, quiénes son los que, bueno, pues más o menos mandan en el mundo del turismo. Pues no lo sé si lo tengo que decir así, pero sí saber dónde hay que estar para dar a conocer Benalmádena. Sí, efectivamente, esa, esa es ya una lección aprendida. Pero es cierto que cuando uno va a las ferias vaya con su agenda de trabajo preparada, con sus citas programadas, además de lo que allí pueda, pueda surgir y se pueda trabajar aparte. Pero siempre se va con, con una línea y con un, una lista de trabajo preparada. Pues bueno, pues porque no se pueden llevar las cosas a la improvisación. Que luego surgen también algunas cosas Por eso, sí, improvisadas, ¿no? Eh, sí, claro, luego lo que surja está bien, uh -huh. y además allí se busca y se crean contactos para tener posteriores reuniones en, en el municipio o en el lugar donde se acuerde, pero que la agenda de trabajo se lleva, claro que sí. ¿Y se sigue aprendiendo en la feria de turismo? Siempre se aprende, siempre. Yo creo que, que además las ferias son el, el mejor lugar donde se muestra al público... Eh, por supuesto, los productos que uno lleva, pero además también puedes ver lo que otros están ofreciendo. Y en esa oferta tan amplia es donde, donde puedes sacar ideas, donde puedes comprobar qué es lo que hacemos mejor qué es lo, y qué es lo que es mejorable. El otro día hacíamos un programa en esta casa hablando de turismo. Contamos con el concejal, con Adolfo Fernández, con quien también tenemos oportunidad de hablar en un, próximos días para que nos explique más a fondo toda esa agenda. Y bueno, se ponían de, en el tapete otros municipios pues que llevan ya muchos años en esto del turismo y tal, y se cuestionaba o se debatía la importancia de que estuviera un alcalde o alcaldesa en Fitur. Eh, no van todas las alcaldesas, pero va un número importante. ¿Usted sobre eso qué es lo que piensa? Bueno, yo creo que los alcaldes somos el principal exponente de nuestro municipio, somos los que estamos representando al municipio, somos la cara visible. Y bueno, como cara visible creo que es importante... Que, que acudamos a, a las ferias, que sepan que respaldamos todo el trabajo que hace el equipo de gobierno, en este caso la Concejalía de Turismo. Y yo creo que es un respaldo que debe mantenerse. Y sí, creo que debemos ir. Y ejercer de embajador en este caso, como primera autoridad municipal, ¿no? Pregunto. Claro, esa es la idea. la idea. Somos, como te decía, somos la cara de, del municipio. Y por lo tanto, pues somos los que estamos eh, apoyando eh, el esa expresión al exterior de, de nuestra actividad y de nuestro producto, lo que nosotros ofrecemos. Y también quizás, Alcaldesa, cuando una primera deal como usted se desplaza hasta Madrid, está dando un mensaje, en el sentido, por supuesto, lo comunique y que nos cuente, pero también está dando un mensaje a la sociedad bienalmadense y sobre todo al sector turismo, que es nuestra <coughs> principal industria, dando a entender que para este equipo de... pregunto... es una priori, es, Se puede entender eso, que cuando se está en un lugar como este, una cita turística está viendo usted la importancia que se merece. Hay países, hay países donde el primer ministro, incluso el presidente, es el que se encarga del turismo, porque entiende que eso es lo más importante. Claro, es que para, para Benalmadena el turismo es nuestro motor, es nuestra principal fuente de, de ingresos. Es eh, bueno, lo que mueve el comercio, lo que mueve nuestra industria y nuestra nuestro sistema de servicios, porque nosotros somos eh, un municipio que ofrece servicios. Y, y bueno, ¿qué menos que la máxima autoridad esté allí apoyando esa principal fuente de ingresos? Es como si dijéramos que para representar a España pues no fuese el rey a, a cualquier... A es que le está usted acto. dando también una señal a los empresarios de la localidad. Por supuesto, yo creo que los empresarios están contentos de que, de que el primer edil esté, esté con ellos en, apoyando el trabajo que están realizando durante todo el año. Además, ellos saben que, que desde el ayuntamiento, eh, tanto la Concejalía de Turismo como pues el mismo puerto, o bueno yo misma, por supuesto, estamos siempre trabajando por luchar contra ese periodo estacional del invierno que es tan que es tan demoledor para el municipio. De hecho, fíjate que es importante el hecho de que la misma feria se celebre en el mes de enero. También cuando? nos está dando una idea de que la estacionalidad hay que romperla. Y, y bueno, nosotros sabes que tenemos muchísimo que ofrecer y lo que queremos es seguir ofreciendo todo lo que tenemos, todo lo que mejoramos y, por supuesto, cosas nuevas. ¿Qué le ha parecido el pabellón de Andalucía? Pues la verdad es que me ha parecido que ha estado muy bien, ha estado muy bien representado cada provincia con los... un premio. Sí, sí, ha estado muy bien. Yo lo único es que, sabes, que desde el ayuntamiento estamos apostando por las nuevas tecnologías y que nos estamos esforzando mucho por apoyar y, y desarrollar un, un ayuntamiento, un municipio moderno en ese sentido. Y, y creo que a lo mejor nos ha faltado un poquito demostrar esa tecnología que luego el patronato, sin embargo, ha presentado. Estuvo usted allí también, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. cómo fue la experiencia? Pues la verdad es que muy buena. Eh, el hecho de que ya, por ejemplo, una, una cosa muy simple y a lo bueno, mejor pero muy a lo mejor es simple a lo mejor puede ser muy importante, y muy, ¿eh? muy sencilla era que los propios presentadores de, del evento, pues ya no llevaban papeles. Ya ¿eh? su, llevaban su su pequeña su tableta o su su artilugio. Se acabó y la verdad es que ...eso yo creo que es una muestra de ese avance importante... ...que, que estamos haciendo y que queremos hacer... ...y que estamos en esa, en esa línea de trabajo... ...el hecho de que no haya papel... ...por ejemplo, como tenemos tú y yo ahora mismo... Sí. ...es un síntoma, bueno, pues de compromiso... ...por ejemplo, con el medio ambiente... ...por ejemplo, entre cuántos otras árboles, cosas. ¿verdad?... ...uy, muchísimos árboles y además un día ventoso, ventoso... Sí, sí. ...hay quien dice que cuando gasta mucho papel... ...dice, oye, tú en toda otra vida vas a un árbol... Eh, que me imagino que de ese 3.0 que usted tuvo la suerte de estar ahí además es algo que se hace del patronato lo que quiere decir que se puede claro, exactamente sabes que el patronato está ayudando y, y promocionando a todos los a todos los municipios y <laughs> en lo que se refiere a turismo al patronato de turismo eh, la idea es que se puedan realizar muchas actividades a través de, de los sistemas online claro. de manera que tú pues al mismo tiempo que alquilas un coche pues estés viendo la ruta por la que puedes dirigirte al lugar donde vas o además qué ofertas tienes al sitio donde, donde acudes eh, si quieres campo si quieres playa si quieres no sé bicicleta y entonces, pues tienes una, una amplia gama de ofertas que simplemente compulsar el botón de, de, tu, de tu ordenador, de tu, tu smartphone, teléfono, ¿Qué? porque ya son tado. quién en no el, tiene un teléfono hoy que es casi un mini ordenador. En el hecho? teléfono, pues efectivamente, puedes ver todo lo que quieras y además puedes descartar opciones y utilizar otras. Eso es lo que eso es lo bueno del sistema. Otra cosa que me llama la atención, hombre, que es normal, pero bueno, yo. Es que le he visto muy arropada a usted con eso, con el patronato, hablando mucho con Elías Bendodo, con Arturo Bernales y sí. con, con los señores que, vamos a ver, ellos tendrán un, un número de técnicos importante detrás, pero bueno, de cara a. ¿eh? son los que manejan este invento llamado turismo. Y veo que usted está muy pegado ahí, ¿no? Sí, la verdad es en que. Pla en plan esponja. Claro, hay que hay que estar eh, hay que estar con el patronato y además la Diputación se está volcando con con Menalmadena, como sabes, bueno pues con, con este paseo marítimo que, que vamos ya a licitar eh, dentro de poco ahí en que se va a arreglar en Torre quebrada con esas cantidades que nos proporciona el el, 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 la diputación, la diputación y, el, y luego pues con la casa de la cultura pues que también esperamos que en breve podamos licitarla y tener ese espacio cultural de Benalmádena pues digno y que además pueda ser mucho más aprovechado por todos los ciudadanos que digo alcaldesa que como tengamos el Paseo marítimo en la alcaldesa y la, y la casa de la cultura perdón que no habrá ningún reparo en seguir tocando para que no sigan dando, ¿no? Por supuesto que no, al contrario, ahora que han cogido ya la costumbre ¿verdad? y el destillo, pues hay que seguir. Claro, claro, claro que claro. sí. Bueno, sé que en futura aparte de. Bueno, pues. De, bueno, he estado allí varios días también, he tenido la oportunidad de hablar con usted cuando llegó, del acto que compartió, bueno, con, con el puerto, luego el acto que presentó con su compañero de Adolfo Fernández, bueno, pues esa gente que tenían prevista, y luego la salida, pues, pues también me hizo un balance, además de todos los que nos siguen. ...en este medio que son muchos afortunadamente... ...han podido ver el programa especial... ...y bueno, pues, han visto parte del trabajo que usted ha hecho... ...de cara a la galería ¿no?... ...pero, mmm, circuitos, agencia alemana... ...otra vez, se ha intentado estar en un lugar importante... ...y formar parte, ya ve tú, qué público... Sí. ...sabrá usted, y si no se lo cuento... ...y lo han seguido, que si se ha premiado un trabajo... ...el Sol de Oro que hace Torremolinos que premia aquellos trabajos que bueno que ponen en valor trabajos periodísticos pero que impulsan la costa del sur y en este aparte de la mucha virtud que saca de este municipio es que se ha publicado en un rotativo alemán todos sabemos el alto poder adquisitivo que tienen los alemanes, alemanes sí. y creo que eso nos pone un poco no la verdad es que el, el trabajo que se ha hecho con esta agencia la relación que se tiene viene ya de, de la anterior feria de Londres que ya allí se tuvo se tuvieron los primeros contactos y bueno han continuado las buenas relaciones en, durante esta durante esta otra feria en Fitur y bueno la idea es tener este turismo atraer ese turismo alemán que ahora mismo está sobre todo en la costa este pues que venga un poquito más hacia, hacia esta costa de hacia Benalmádena, y, y que bueno pues que podamos o, o sea, ofrecerles todo lo que son nuestros parques de ocio, nuestra montaña y nuestro mar, y, y bueno y que lo aprovechen, claro que sí. Y luego sabes además que, hay, que además allí en la misma feria <coughs> se le dio un, el diploma de calidad a, a otra empresa que se encuentra establecida en nuestro municipio, que también tiene su origen en Alemania y, y bueno que lo que hace es ofrecer unos paquetes turísticos muy muy puntuales y muy exquisitos. Y entonces, bueno, pues trae grupos. Que si lo que les gusta es conocer rutas de eh, vino, pues entonces van conociendo esas rutas. Si lo que quieren son conocer parques de ocio, pues entonces se les muestran los parques de ocio. Es un turismo. o incluso eh, pues son a lo mejor grupos y paquetes de, de turismo. Religioso, y entonces él muestra eh, cómo en Benalmadena mismo pues tenemos tanto tenemos, eh, tenemos, tenemos. Eh, musulmanes como cristianos, tanto eh, católicos como mm, anglicanos, o bien que sean evangelistas. O sea que hay un turismo tan amplio y una cantidad de personas en Europa que tiene intereses tan diversos que bueno, estas empresas se dedican a eso y nosotros, por supuesto, pues estamos dentro de esas rutas porque tenemos tanto, tanta diversidad que ofrecer que, que estamos con ellos. Eh, yo sé que quizás sea un poco recurrente la pregunta que, que le voy a hacer, pero mm, usted cuando estaba en su despacho como abogada, ¿se iba a imaginar algún día que iba a entender tanto de turismo como está empezando a entender? ¿Veía usted la ciudad? <laughs> Vamos a ver cómo se explica, alcaldesa. Eh, ...cuando te metes en este mundo del turismo... ...que es nuestra principal industria... Eh, ...sabe el valor que tiene una playa limpia... ...siempre lo tienes como ciudadano cívico y normal... ...pero cuando es el, el, una, una industria... Eh, ...no sé, usted como... Hasta ...hace poco pues era una abogada que estaba en su despacho... ...y bueno pues tenía sus casos importantes y tal... ...pero no le hace ver esto... Eh, desde esta atalaya todo un, distinto, no sé, porque es que le he oído hablar de turismo y de fiturismo y de verdad que me estoy quedando asombrado. Hace un año no me hablaba usted así. Bueno, <laughs> perdona que se lo diga, pero más sinceridad puedo, no puedo. Te puedo decir que, que sí que se percibe, se percibe desde tu despacho profesional, se percibe toda, toda esa importancia del turismo porque realmente ese turista que queremos fidelizar... ¿Eh? que se habla mucho ahora de esa fidelización de sí, los que del vuelva turista. Una y otra vez. lo que termina es siendo residente en algún momento y ese residente supone eh, en algún momento dado un cliente para un despacho bien de abogados, bien de inmobiliaria, bien fiscal o bien, bueno, pues para los comercios donde, donde se compra, donde se vende, pues la propia ropa que, que se utiliza. Entonces sí que se percibe, se percibe no a lo mejor en primera línea, pero si sí sabes que es a lo mejor el segundo escalón de, de esa cadena o el tercero sí, el resultado, de esa cadena el, del de el trabajo que han hecho otros, ¿no? Exactamente. En este caso, y en este caso le corresponde, le corresponde a usted. Y veo que la experiencia bien le gusta, vamos bien. Sí, por eso es tan importante para nosotros como equipo de gobierno el insistir en la formación, el, el hecho de que trabajemos tanto en, e insistamos en los idiomas, en, en la necesidad de que los jóvenes tengan... Estén formados en varios idiomas, es, es precisamente por eso, porque tú puedes ofrecer muchísimo al turista. Y sobre todo, si se encuentra cómodo el, turi el turista, como es el hablar en su propio idioma, pues, pues es fundamental. Y bueno, sabes que uno de nuestros intereses principales es la formación. Hoy, la. hoy, bueno, hace unos días se ha llevado a cabo una firma importante en el ayuntamiento que va a propiciar que. Y bueno, sí. que haya más emprendedores en Venalmadra. Sí, sí, te estás refiriendo a la escuela de organización industrial. Sí. Bueno, yo creo que <coughs> con lo que me está diciendo, ¿no? Porque es todo formación, sí, preparación sí, la verdad ser es que competitivos. Lo hemos dicho muchas veces, Paco. Uy, <coughs> perdón. Lo hemos dicho muchas veces. Es que el, el ayuntamiento no, no, no tiene áreas que estén aisladas. el ayuntamiento es un gran equipo, es un gran equipo humano, una familia en el que todos los miembros se interrelacionan y tienen que trabajar juntos. o tenemos que trabajar juntos porque no se puede entender el turismo sin la formación, bien de emprendedores, bien en idiomas, bien en la oferta que luego puede servirte para que el turista se sienta como en casa, que es al final lo que, lo que queremos. y ese convenio que se firmó con el ministerio de, de energía, industria y, y turismo es muy importante porque nos va a servir para, eh, bueno, pues para formar no solamente a jóvenes emprendedores, sino para algo muy, muy importante, creo yo, que es el reciclaje de las empresas y de los que ya tienen su organización empresarial montada ese reciclaje que nos va a ir más a permitir, todavía claro, ser más ambicioso mejor formación pues, eh, sí, más capacidad de gestión eh, sí, por estar ejemplo más, por más. ejemplo en nuevas tecnologías que el que ya el, el, el empresario o el comerciante que ya tiene su empresa montada bueno pues que dé ese paso ese avance a mejorar eh, en el sentido en la línea por ejemplo de nuevas tecnologías claro. y entonces que pueda que pueda apuntarse ese tanto y pueda estar su comercio simplemente a través del, del sistema informático de la web que pueda estar en Europa a un solamente un clic de, del dedo por ejemplo que bueno ese acuerdo conlleva que benalmadenses van a ceder a becas Sí. y que creo que es una cantidad importante en la que bueno se va a disponer no sí, Lo que usted sí, pueda sí. adelantar eh sí, sí no solamente que, que van a estar abiertas y disponibles las becas a las que podrán estar todos los jóvenes y bueno tendrán toda la información pues a través del edificio Innova y de la y de la página web así que allí podrán dirigirse para obtener toda la información que, que necesiten o que quieran saber de todas maneras se publicitará que yo podía volver atrás y veo <coughs> este agua porque veo que sí, no en eh, esta época del año no es muy difícil que nos peque un poco la garganta con estos cambios de tiempo. Además, hemos estado en Madrid y ahora venimos aquí... Aunque allí hace más frío que aquí, es distinto, ¿eh? Bueno, sí, son fríos diferentes allí. El frío, <laughs> es, el frío es seco y aquí pues tenemos nuestro frío húmedo. Pero, pero que también le permite, sabes, que el, el mar regula la temperatura sí, y que no baja. Es difícil que bajemos de los 10 grados o de los 11 grados, aunque los vientos últimamente nos están haciendo tener una sensación térmica ¿verdad? mucho más baja. Pero cuando, bueno. eh, alcaldesa, cuando se está en Madrid, mmm, hombre, yo voy nada más que una vez al año por eso de fitur o algo que surja así profesional, ¿no? No sé. Ves el ritmo de vida que llevan, cómo van, y tantos coches y tanta, y todo tan massive, ¿no? Y estás allí, o al menos como yo lo percibo, ¿no? Y no le da usted la sensación de decir, ahora entiendo yo, por qué la gente se quiere vivir a Málaga, o al sur, o a la playa, o a ver Almádena. Sí, No, el... lo que digo, que la calidad que tenemos aquí. Uy. Hombre, yo entiendo que el que tenga algo en Madrid, por lo mejor también tiene aquello su encanto. Bueno, y lo que... tiene que tener, ¿no? Pero no sé, ¿cómo usted lo ve? ...yo lo veo como tú... Sí, ¿no? <laughs> sí. ...completamente, así de claro... ...desde luego la calidad de vida que tenemos en... en Benalmádena... ...te digo ya, en, ni en Málaga siquiera... ...es... ...bueno, es inmejorable... ...y es verdad que los madrileños... ...lo que pasa es que allí son muchos... ¿Verdad? ...entonces claro, eh, van... <laughs> ...van todos acelerados... Claro. Y, ...y sin que nosotros nos paremos... ...porque aquí... Tenemos ...también tenemos nuestro, nuestro ritmo, ritmo, cuidado... exacto también, también, también. ...tenemos nuestro ritmo, es un ritmo diferente... En el que nos permite hacer todo aquello que, que realmente queremos. Y por supuesto, tener nuestro ratito en nuestra parcela de ocio que pues, nos permite practicar el, el deporte que, al que tengamos afición. Cuando en otros sitios, pues bueno. simplemente los horarios y la, si el recorrer las distancias ¿verdad? ya te, te impide que puedas tener. Pues, tiempo para ti. Sí, claro, lo que se trata es que lo que tenemos aquí, pues sepamos y seamos capaces de venderlo y saberlo proyectar, ¿no? Te montas en el taxi, ¿de dónde vienes? De Málaga. De Veralmadera, por favor. Te mira con una cara de envidia el hombre, que es algo increíble. Que decía yo, alcaldesa, volviendo a lo de Fitur, mmm, porque lo hemos hablado una vez y otra, y bueno, que una presentación de todos los eventos que se van a hacer. Hemos hablado de eso varias veces. No sé si usted lo querrá volver a repasar. En cualquier caso, sé que se van a poner en marcha ahora mismo. Y a mí me gustaría seguir avanzando porque. Me llamó la atención y a lo hablé con su jefe de prensa, eh, vamos a contarlo aquí casi todo, que llegamos el viernes y claro, nosotros, yo pues me quedé en mi casa. Eh, su jefe de prensa, bueno, pues la soy. Y luego vimos el fin de semana que usted llegó de Fitur y siguió haciendo más actividades y más inauguraciones y atendiendo a más, a más cuestiones entre ellas, bueno, pues esa gran exposición que... Que está en Melano de la Costa. Sí. Es importante, ¿eh? Porque. La verdad es que tenemos sí, tenemos, un, es que tenemos de todo. Tenemos un centro de exposiciones que eso es la envidia de toda la provincia, ¿eh? Y eso hace que vengan importantes colecciones sí. y muestras. De nuevo, la Diputación es a través de la térmica. Es la primera vez, además, que hacen esa exposición, la sacan de. ...sacan las exposiciones desde la sede principal de la térmica... ...y la están exponiendo aquí en, en Benalmádena... ...que es la de fotogramas de posguerra... ...y bueno. la verdad es que es una exposición... ...tan curiosa, tan curiosa... De ...porque, bueno, no solamente te muestra... ...lo que la revista fotogramas... Eh, durante un periodo de tiempo, creo que era desde el 40 al 62 aproximadamente, sí. o desde el 45 hasta el 62, porque sí. son de posguerra, o sea que sí, sí, sí. te muestra una cara amable, una cara eh, feliz, de bueno, pues de todos los actores de, de moda, tiempos, claro. de todos los actores de moda de aquella época, pero... También, eh, cuando tú ves la trastienda, cómo se trabajaba entonces y cómo se trabaja ahora, pues en este mismo medio, por ejemplo, que es en el de la comunicación, en sí. el que es el de la publicidad, o en Ese. el que es, eh, El salto es tan importante, tan grande, pero no ya en los medios técnicos solamente, sino también en la, en la mentalidad. Bueno, sabes que en aquella época pues había censura. Y y bueno pues pues las cosas más peregrinas ¿verdad? dices cómo es posible que alguien pudiera censurar eh, pues esto no ¿Eh? simplemente Curioso. pues un, un vestido sin manga o no sé sí, no, cosas un pantalón que hoy, corto hoy las veis y dices es increíble bueno pues ocurría claro, de verdad efectivamente alcalde estamos llegando prácticamente al final y yo sé que usted era gran amigo amiga de, de esta persona ...de la que yo le voy a hacer alusión ahora y que hace un, unos días pues nos ha dicho adiós, me refiero a don Antonio Martín. Sí. Pues bueno, nosotros ya hemos hecho un programa especial, supimos que tuvo un gran funeral, usted estuvo allí presente. Y bueno, todos sabemos que usted también tenía un trato personal con, con este con señor, don con don Antonio. Sí, con el cura. Con el cura, como le decíamos todos, efectivamente, sí. pero una persona que se hacía querer. Bueno, pues me imagino que, no sé, pues para usted también ha sido una gran pérdida, ¿no? Pues sí, la verdad es que, que Antonio, bueno, pues ha marcado pues, mis 30 años de, de juventud. Era una persona entrañable y además, bueno, pues compartíamos en cierto modo profesión, porque él era el vicario, ¿Es verdad? el vicario general y entonces, no, el defensor del vínculo, perdón, él era el defensor del vínculo ahí en, en el obispado y, y bueno, en alguna ocasión comentamos, comentamos temas jurídicos, ¿no? El, el lo que pasa es que, bueno, se graduó ahí en la. En la Universidad de Salamanca, en la Pontificia de Salamanca, y, y bueno, pues algún, alguna vez sí que comentábamos jurídicamente algunos, algunos temas, pero aparte de eso, bueno, como persona, eh, cada uno tenemos nuestras cosas, y es verdad que, que Antonio tenía un carácter, un carácter fuerte y tenía las cosas muy claras, y, y bueno, y tenía su forma de ser. Pero al mismo tiempo era entrañable, y la verdad es que si le pedías ayuda o le pedías guía, o siempre estaba ahí dispuesto y estaba para siempre, para todo y para todos. Una persona con la que se podía hablar de todo, ¿no? Yo, a mí a veces me, me, sí. me sorprendía porque llegaba jamás, 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 claro, como, ¿usaba usted eso? ¿Qué es cura? No, 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 que sí, no te preocupes. A ver, si sí, una cosa muy importante que yo creo que además los. Eh, los sacerdotes, los curas, los religiosos, es, es el hecho de que estén en el mundo. Es importante que estén en el mundo. El papa que tenemos actual creo que, que le está llegando a mucha gente, pero simplemente porque es que tiene los pies en la tierra. La sencillez, ¿verdad? Los pies en la tierra, los Bien. pies en el suelo. Y con Usted eso yo decimos, creo ¿sí? que, que se avanza mucho y, y bueno, pues, pues se gana mucho también con eso. Pues con ese mensaje me voy a quedar alcaldesa, con los pies en la tierra. Eso es importante, para saber lo que ocurre en tu entorno. Paloma García Gálvez, alcaldesa de Benalmada, que ha sido un placer, que la semana que viene pues, nos vemos otro ratito, si a usted no le importa. Encantada. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, pues ya saben, la semana que viene, a la misma hora, nos volvemos a encontrar con nuestra alcaldesa, Paloma García Gálvez. Hasta la semana que viene.